La Fórmula 1 vuelve a los Estados Unidos, la máxima categoría pisa suelo norteamericano y lo hace en Miami, Florida. Por primera vez, amigos, en la ciudad Puerta de las Américas, el Gran Premio de Miami es el título oficial de la competencia que se va a desarrollar este fin de semana en el circuito callejero que está montado sobre el enorme estacionamiento del Hard Rock Stadium, allí en Miami Gardens. A propósito, datos del circuito de la carrera que se va a disputar este fin de semana. Es un trazado nuevo, no se impusieron récords de momento. 57 vueltas se darán, Fabián, este domingo en el Gran Premio de Miami. El circuito de 5.4 kilómetros, 308 milómetros, 57 vueltas que se disputarán este fin de semana. Ya lo saben, el Gran Premio de Miami, pista nueva para la Fórmula 1. Trazado de 5.4 kilómetros, 19 curvas les hemos indicado. Las curvas más representativas, la 4 y la 8 en ese tobogán. Luego tenemos la curva 11, donde se prevén muchos adelantamientos. Y la recta principal, que está ubicado justamente en la entrada del Hard Rock Stadium. Aquí con Max Verstappen en el simulador. Bueno, vamos con la partida, amigos. Pasamos la línea de sentencia iniciando la vuelta. Curva 1, Fabián, muy cerrada. Hacia la derecha, ideal para quien va segundo, mientras que tenemos otras dos curvas, izquierda y derecha posteriormente. Exactamente, nos vamos ahora a la quinta curva del circuito, al lado del tobogán. Así es, curva 5, curva 6, luego con la 7. Aquí preveo, Fabián, que pueden haber muchos adelantamientos. Y esta es la famosa curva parabólica del falso océano, ¿no? Donde han instalado a esos yates con agua falsa, que finalmente resultó ser un vinilo pintado, no había nada de agua ahí. Aquí, atención, amigos, la salida a la que denominamos la recta opuesta, por esta sección que es muy ancha, muy amplia en Miami. Exacto, y luego una curva de herradura que reduce la velocidad totalmente. Es una curva en S, posteriormente una curva en U. Y miren ahí una semi-chicán pasando por debajo de un puente. Una autopista justamente la que atraviesa por encima ese circuito. Y aquí, amigos, el sector 3, que es la parte más rápida de todo el circuito. Aquí pueden haber adelantamientos significativos y el simulador nos da una velocidad tope de 337 kilómetros por hora, Fabián. La recta más larga, que también es la opuesta a la línea de sentencia en el circuito. Posteriormente tenemos una curva en U que nos dirige a la recta principal. La horquilla, la curva 17, luego la 18, la 19, y así terminamos la vuelta en el circuito de Miami, amigos, en el circuito callejero que albergará la Fórmula 1 este fin de semana. Pura energía. Nos preguntan los horarios de la competencia, son los siguientes, atención. Muy importante, Hernando, ya que cambian rotundamente los horarios para todas partes del mundo. Atención, la práctica libre 1 a las 2:30 hora de Bolivia, mientras que las prácticas libres 2 el mismo viernes a las 5:30 de la tarde. El día sábado tendremos la tercera práctica a la 1 de la tarde hora de Miami y hora de Bolivia. Y la clasificación será ese mismo sábado a partir de las 4 de la tarde. La carrera será el domingo 8 de mayo a partir de las 15:30 horas, tiempo de Miami, tiempo de Bolivia. Amigos, así el horario para el Gran Premio de Miami. Fabián, brevemente, bueno, nos anuncian desde Ferrari, hablando ya de la parte deportiva, que es lo que nos interesa principalmente. La escudería del Cavallino Rampante anticipó que el coche de Charles Leclerc llegará con mayor potencia en su monoplaza. Esto supone que van a estrenar un nuevo kit, ¿no?, en el coche. Exacto, solo en el del piloto monegasco, no así para el de Carlos Sainz. El español lo estará estrenando ya en la próxima competencia después de Miami. Esta carrera significará un punto muy importante a batir, ya que es un nuevo escenario. Sí, por otra parte, Red Bull anunciaron que van a aligerar el auto de Checo Pérez. 4 kilos menos tendrá el monoplaza para la carrera de este fin de semana, ya que, bueno, dijeron los mismos ingenieros que la carrera de Emilia Romagna en Imola hace 2 semanas, bueno, el coche tenía un peso extra, el de Checo Pérez, y bueno, eso también le impidió un poco no ir más rápido, pero a ver, vamos a ver cómo se asientan los cambios. Entre tanto, que Mercedes van a hacer una serie de experimentos en esta competencia, advirtiendo de esta manera, Fabián, que no será prioridad para ellos ganar esta carrera. Lo veremos.
Amigos, así entonces la previa al Gran Premio de Miami. Tendremos toda la cobertura aquí en Pura Energía mañana con las prácticas, reportes especiales a través de nuestra página de Facebook con videos de esta que es una de las más importantes carreras en continente americano de la Fórmula 1. Toda la información de la F1 está aquí en Pura Energía. Pura energía.